guarda silencio tras ser atacado en San Ignacio Progreso. Un vecino de la comisaría de San Ignacio fue apuñalado el jueves, minutos antes de la medianoche, pero los familiares, así como el mismo agredido, se negaron a identificar a los atacantes. Los hechos, que rompieron con la habitual tranquilidad de esa comunidad, ocurrieron anteayer, poco antes de la medianoche, cuando un grupo de personas lapidó un predio, al parecer por viejas rencillas. Al salir el dueño de la casa, quien es trabajador de la comuna, fue agredido con un cuchillo que le clavaron en un costado del cuerpo. Familiares, al ver que el herido sangraba, aún con el cuchillo clavado lo subieron a un vehículo, y lo trasladaron a una clínica particular de esta ciudad para su atención. Agentes de la policía municipal que recibieron el reporte del hecho acudieron al lugar, pero ya no estaba el herido ni los agresores, y nadie supo dar información de lo sucedido. El herido y familiares dijeron desconocer a los agresores, pero comentaron que antes le arrojaron piedras a la casa. El lesionado fue trasladado luego al Hospital Orán, en Mérida. La policía municipal peinó la zona a fin de localizar a los atacantes, pero sin mayores datos de los familiares no lograron hacer nada. Gavino.